Buenos días, comunidad universitaria. Estamos felices de estar una vez más con ustedes. Yo soy Marcela. Yo soy Daniel. Y hoy nos toca compartirles fuerza. ¿Qué vamos a ocupar, Daniel? Bueno, para el día de hoy vamos a ocupar un tapete donde ustedes estén cómodos, una toalla. Vamos a ocupar también un banco o puede ser una superficie un poco más elevada y que esté bien colocada, ¿ok? Para que no se les mueva tanto. Vamos a ocupar un peso, en este caso nosotros usaremos unas bolas rusas, pero puede ser un kilo de arroz, de frijol, un garrafón, libros, lo que sea, ¿vale? Y también vamos a ocupar unas ligas, de igual manera, pues si las tienen, ocúpenlas, si no, tampoco pasa nada, ¿no? Por último, lo más importante es su hidratación, una toallita para secarse el sudor y muchísima energía. Muchísima energía. Bueno, para empezar la semana, ¿no? Sí, lunes empezador de semana. Exacto. Venga, con ¡Eh! No, amigos, échale ganitas. Vamos a empezar. ¿No? New. Bueno, pues vamos a comenzar ya con nuestro calentamiento, ¿ok? Vamos a comenzar con la cabeza, movimientos de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Movimientos arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con los hombros, círculos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ampliamos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ampliamos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Vamos con brazos al frente alternados, como si fueran abrazos. 1, 2, 3, 4. Recuerden que viene 5, la semana, 6, no es el 30 de 7, nuestro super staff que está en todo, 8, creo que es el 30 de noviembre. 9, hoy es 30, que empezamos 10, las 11, conferencias de humanidades, 12, deporte. 13. Y el 5 de diciembre 14, complementan 15, esta serie de 16, conferencias. Alternados un costado arriba abajo. Los encuentros 1, entre deportes, 2, encuentros 3, amistosos entre 4, deportes. 5, el 5 de diciembre 6, nos toca a última. 7, estará 8, a las 9, 11, me 10, parece. 11, a las 11 de la mañana 12, y vamos con nuestros 13, amigos de voleibol. 14, así que esperamos 15, que nos 16, eche porras, que se rían de vamos nosotros. Con kilos de cadera. No de nosotros, 1, por favor. 2. Ya que 3, si eso sucede, pues. 4, 5, no, no, no. 6. Pero 7, vean las conferencias, 8, van a estar 9, muy interesantes 10, y los retos 11, muy divertidos. 2, ya que 3, uno hará los 15. Los ejercicios del otro deporte, entonces. Bien, vamos con rodillas al pecho, alternadas, ¿vale? Sostenemos 2 segundos. Va a estar interesante. 1, 2. Qué bueno que no nos tocó contra gimnasia. 4. Ahí sí nos hubiéramos roto en pedacitos. 6. Bueno, si nos alcanzamos a romper. 7, 8. No sé si va a estar gimnasia. 9. Pero pobre de Gilipollas. 10. 11. Traíamos a Joana en nuestra representación. 12. 13. 14. 15. 16. Vamos por piernas a los glúteos, talones a glúteos. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Vamos por aperturas y cierres de cadera. Ok. Abro y cierro, es 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que todos los implementos que nosotros utilizamos los pueden ustedes sustituir por cosas que tienen en su casa. Si no tienen un banco, pueden usar una silla, la orillita de su cama, un sillón, cosas así. Si no tienen una liga, pues unas mallas, una playerita. Ahí de las 16. Viejitas. Estiramiento de la corva. De esas de que ya están más estiradas que nada. Les pueden servir. También en vez de ligas pueden usar peso. Si no tienen kettlebells, pues como dijo Dani. Bolsas de arroz, latas, ¿cómo se llaman? Los detergentes que ya vienen líquidos en unos envases grandotes. O aplican al profesor Polaco con sus garrafones de agua si están más poderosos. Ahí el hermanito lo pueden cargar. 14, 15. No sé, hay muchas cosas, muchas, muchas 16. Cosas. Terminamos con elevaciones de puntas y talones. Bien. Uno. Así que como verán, pues tres, nada nos detiene para hacer esta serie de actividades. Seis. También cada actividad se las vamos a dar con una progresión hacia arriba y con un ajuste hacia abajo para que ustedes puedan realizarlo identificando su nivel. Y listo. ¡Dale! 15, 16. Listo. Pues bueno, vamos. El primer bloque. Vamos a utilizar nuestras mallas, nuestra liga, nuestra playera vieja. Y mientras una persona sujeta la liga, la otra va a estar. Él va a estar en sentadilla isométrica. Ajá, no me va a jalar, solo va a mantener. Y yo voy a hacer un poquito de tensión hacia el frente y voy a tocar. Si yo estoy aquí y la liga se me cae, mal, eso no debe suceder. Eso va a ser el primero, el siguiente, cambiamos. El corre, yo hago la isométrica. ¿Ok? Y el tercero va a ser, te van a su cama, a su espacio donde vayan a apoyarse. Y vamos a hacer desplante a una pierna. Primero va a ser con la derecha, exactamente, nos acomodamos, mi rodilla no rebasa la punta de mi pie y llevo hacia abajo. Puedo o no meter braceo, dependiendo de cómo ustedes vayan asimilando el ejercicio. Primero va a ser con la derecha, ese sería el tercer ejercicio, y luego sería con la izquierda, ¿ok? Entonces, dije, no lo pare. Entonces, es isométrica, carrera. Isométrica carrera, desplante derecho, desplante izquierdo, ¿ok? Y se persinan, porque esto ya va a empezar, así que vamos a dar. Pues vámonos, están listísimos. Pueden usar peso o no en los desplantes o su liga, también la pueden utilizar, ¿ok? Si van a utilizar la liga, la pisan con la pierna que queda apoyada y se la ponen en la cabeza y ya listo, ¿ok? Listo, listísimo. Yo corro, tú jalas. Así de ya corrí. Traten de que su braceo sea en concordancia con sus piernas con base al patrón cruzado. Es decir, si subo pierna izquierda, mi brazo derecho es el que se mueve con ella, ajá, y viceversa. Denle un poquito de tensión, no vayan a arrastrar a su compañero. Dos, uno. Si no tiene compañero, o siguen a Daniel, o me siguen a mí, y listo. No pasa nada. Aquí, por ejemplo, pues tengo que hacer más fuerza, porque si no terminamos en la pared. Dani está más poderoso que yo.
músculos estabilizados. Listo. Desplante. Listo, vamos a ver. Hacemos esto. Nos apoyamos. Recuerden con qué pierna empezaron. Exacto. Aquí ya no es tan sencillo, porque como tengo un apoyo alto, la pierna que está en el suelo, pues trabaja un poquito más. La liga me ofrece una mayor resistencia. Pueden o no pueden usarla, o con sus pesitos aquí a los costados, suben y bajan. Su rodilla no debe rebasar la punta de sus pies. Voy a usar esto para que las vean. Ustedes bajan o suben lo rápido que ustedes consideren, que ustedes puedan. La idea es que no pierdan el equilibrio, que su espalda nunca deje de estar recta, es decir, que siempre la mantengan recta, su abdomen firme, su rodilla que no rebase la punta de su pie. ¡Ay! ¿Qué te pareció? También van a localizar su glúteo mayor. Amigos, los que no sabían dónde está. Pues ahorita la primera siempre es de cáliz. Ajá, ¿puedes? ¿Eh? Sí, aquí ajustes técnicos. Rapidísimo. Nadie vio nada. Tomen agua. Límpiense el sudor. Descansen, respiren. Y vayan ajustando lo que no haya salido. Gracias, tan bien. En esta vuelta tenemos, le dije, ¿cuántas vueltas son? Tenemos dos más, le dije, me estoy volviendo loca. Nos preparamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿listo? Le voy a meter un poquito más para que Daniel trabaje. También a San Miguel, porque si no, pues tampoco le va a servir. Saludos hasta Jalapa. Qué buena onda.
Guillermo Garrido, excelente día también para ti. Muchas gracias por acompañarnos. Andrés Reyes Amorategui, ex alumno de la Facultad de Ingeniería. Gracias por acompañarnos. Rocío Rodríguez, gracias igual por acompañarnos. Hace unos días fue tu cumpleaños. Te mando un abrazote. Espero que te lo hayas pasado muy bien y que te la sigas llevando increíble. Y Daniel, sí, pero ya corre. Bueno, está bien. Listo, sale. Esta es tercera, ¿verdad? Sí. Ahorita sí me metí porque me está viendo Rocío, su regalo de cumpleaños. Me siento bien mis lágrimas. Ando, ¿verdad?
no me levanten los piecitos, ¿sale? Sería ese ejercicio 1 y 2 porque cambiamos de lugar. Ejercicio 3, pongo aquí la espalda. ¿Qué? No, de este lado para que ya no dejamos ahí los... Si pone ahí su espaldita Daniel, como nosotros tenemos un cajoncito, pues es con cuidado, exacto. Si quieren un poquito más hacia abajo, ahí estás perfecto, eso. Ponen un peso, si no quieren poner su peso, perfecto, lo único que va a hacer es subir y a bajar la cadera. Y es todo, ¿ok? Si ustedes no pueden hacerlo de esta forma porque nos falta fuerza o algo, yo voy a hacer la otra versión en piso y listo, sin problema. Y ya, creo que ya sería todo. Ah, no, es cierto, me falta uno. Y por último vamos a hacer de oruga a lagartija. En posición inicial de pie, voy hacia el frente, pongo las manos, avanzo con las manos, llego a posición de plancha, hago la lagartija, regreso a la plancha alta, regreso con las manos a posición inicial de pie. Si no puedo hacer la lagartija, no la hagan, solo llegan y regresan, ¿ok? Y listo, sería todo. Este lo pongo acá. Ahí está bien. Aquí si cabes. Y ya nada más te cambias ahí y otra. ¿Te parece bien? Vamos. Listo. Primer ejercicio. Peso muerto rumano con el cambio de la persona. Si tú no tienes pareja, quédate en cuatro puntos y haz presión con tus brazos para que aprietes tríceps y aprietes pecho, ¿ok? En los arcos en el banco y de oruga a lagartija. Listo. Si todo esto se les olvidó, no importa, síganos y ya. Y ya listo. ¿Listo? Sí, este está durín. Porque cuando suben, o sea, parece que tus brazos hacen todo cuando suben, pero realmente también te ayuda tu abdomen a tener esa subida. ¿Escuchas mi rodilla? Si tienen un desajuste en la rodilla, pues se la van a escuchar. Track, track, track. Listo, exacto. Tú me dices donde te sientas a gusto. Eso. Pero dale eso, trata de subir lo más recto que puedas. Digo, si por alguna razón no pueden subir tan rectos, no importa. Pero de cualquier forma van a hacer un buen trabajo a su intensidad, a su nivel. Uno, tiempo. Sale. Nos vamos al puentecín. Ajá. En la manera en que lo está haciendo Dani, pues obviamente es más intenso porque él maneja una altura más que le permite ir un poco más, llevar su cadera un poco más abajo. En mi caso, el suelo es el que me marca el límite y listo. Aquí podría yo tener o no tener un peso, como ustedes lo deseen. Y listo. Vámonos a la oruga. Ajá, ¿listo? Vámonos. Oruga, lagartija, plancha, posición de pie. Eso es. Recuerden respirar. A veces se nos olvida mientras hago el ejercicio. Eso es, vamos súper bien. Uy, súper bien de allá. Tiempo. ¿Qué tal, Dani? Pues igual, no es la primera vez, la primera vuelta, a lo que me voy adaptando, pero ya la segunda ya va a ser mejor. ¿Sí? ¿Te quieres rifar ese o te quieres rifar este? Está bien que sea, está bien ese. Es la actitud, la es, que sea. Más bien es en lo que acomodo mis hombros, mis omóplatos en el banco.
Ya. Yo creo que cada vez va mejor. Sí, ahí va. Súper bien. Uy. Pues muy bien, amigos. Esperemos que ustedes también estén sudándole ahí un poco. Vamos en 10, 9, 8, 7, 6. Ahí yo se cuento muy lento. 1. Pero como no me hacía, pues aquí está. 2, 1. Lo siento, pero quítate. Exercise. Ya, exercise. Ah, no, perdóname la vida. ¿Aquí? ¿Aquí está bien? Sí, es que queda chueco mi pie. ¡Ay! Se le rompió la muñeca. Ah, no es cierto. Ese es su gol de aquí. Entonces, más bien, te quedan 10. Dale, dale, dale. Sí, cuando caigan ustedes con sus manos, sus brazos, su mismo cuerpo, amortiguan su caída, no es como que ya llegué, ya salté y que Dios me bendiga, ¿no? Hay que amortiguar, ¿ok? Sí, aquí en el piso. Ya pueden, pero todavía no pueden al nivel del banco. Lo pueden complicar subiendo una piernita nada más. No sé si me voy bien. ¿Qué quieres que te vea? Sí, sí, solo sube tu cadera. Exacto, perfecto. Relajas tu cabeza, pones tus omóplatos y listo. Okay. Súper bien. Sí, recuerden que de sus omóplatos hacia su cabeza. Debe estar en contacto con el banco, ¿eh? Si no pueden hacer la lagartija, solo lleguen aquí, a la plancha alta, y de ahí regresan. Eso es. Vamos súper bien, segunda vuelta. Son de al campo. Tiempo. Ah, no es cierto, me engañé dos segundos. Así. Sí, sería la verdad. La transición. Oh. Si tienen agua, tomen agua. Gracias. Hidrátense, es bien importante que estén hidratados. Recuerden que el que ustedes se mantengan bien hidratados repercute a nivel mental en la toma de decisiones, también a nivel de articulaciones, huesos, regulación de temperatura, etcétera, muchas cosas. Así que ya me toca ver. ¿Qué te tires al piso ahora? Dame 10. Ah, ahí está mi rodillita. Si ustedes por alguna razón les decía, tienen un problema de rodilla que no les permite hacer esto tan francamente como en el tapete, inténtenlo con un cojincito. Si aún así no pueden, lo que podrían hacer es como estos pulsitos, gracias. Incluso desde la posición de la lagartija, con pies. Es que estoy muy enana, perdóname. Salvar. Eso. Si yo, si no tienen un compañero, imagínense que yo soy un sillón y estoy como aquí está el huequito donde meten la escobita para barrer. Ahí van sus piecitos. Listo. Pero si pueden involucrar a más personas en su casa para que jalen hacer ejercicio con ustedes, está genial, súper genial. Porque la actividad física también es
Recuerda que lo hice con la pierna derecha arriba. Ahora lo voy a meter con la izquierda. Y esto lo hace más intenso. Incluso si Dani dijera, ah, esto para mí es un juego de niños, podría hacer lo mismo que estoy haciendo yo, de levantar una pierna en cada una de las repeticiones. Ah, ya, ¿verdad? Super tiempo. Vamos a las oruguitas. Tercera vuelta, Dani. Sí. Viene la favorita de Dani. No, ya. Ya le está perdiendo el miedo al tercer bloque, Dani. ¿Verdad, Dani? Si tú lo dices. ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempísimo! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Yeah, yeah! Te voy a hacer tu playera. Usted sobrevivió al bloque 2 de fuerza. Ah, sí, bollitos, vénganse para acá. Bien. Ya están ahí. Nuestro tercer bloque, si quieres acá, va a ser así. Voy a acostarme en el piso. Relajo hombros, relajo cabeza, relajo manos. ¿Me duermo? No, no te duermes. Y lo único que voy a hacer es una elevación de piernas. Eleva tus piernitas y subo y bajo alternadamente sin llegar al piso. ¿Sale? Listo. Esa es la primera. La segunda, voy a tratar de hacer una V al subir y juntar brazos, manos y pies. ¡Ay, muy bien, Dani! Estaba preocupado, Dani. No me va a salir. Así está perfecto. Pero incluso no subas tanto, solo levanta tus manos y tus pies. Si hicieran eso, está genial, súper genial. Sí, lo voy a hacer. ¿Sale? Y... no, no, ¿qué te pasa? Y el tercer y cuarto ejercicio son, me coloco de costado, en posición de plancha lateral, pose de calendario, ajá, exacto. Tu pierna que está en contacto con el piso, la doblas un poquito, aquí se está apoyando, ¿sale? Levanta tu cadera y con la pierna que está arriba vas a abrir. Ajá, solo abres y cierras, abres y cierras. Subes y bajas, subes y bajas. ¿Ve mi piernita? Ajá, listo, exacto. Ajá, exacto. ¿Así? Ajá, pero trata de no girar tu cadera. Ajá, exacto. Como si hicieran circulitos, lo más abierto que puedan. Y listo, se ve chispita, pero... sí, duele. ¿Listo, Dani? ¿Te estás mentalizando? Vale. Entonces son tijeras con las piernas, la V, toco manos, toco pies, los junto y los laterales. Primero derecho, luego izquierdo, o como tú te acomodes, solo recuerda cambiar el lado. ¿Listo? Sí. Chan, chan, chan. ¿Eh? Ah, sí, está bien así como te colocaste, está perfecto. Ay, miren, todavía no hace tiempo que colocarnos, qué chafas. ¿Listo? Entonces, recuerden, relajada cabeza, hombros, manos. Sus manos incluso las pueden, sus brazos despegar un poco de su cuerpo. Empezamos. Tijeritas. Si quisieran ponerse una liga de las cortas en los pies, estaría padrísimo también. Y generarían un poquito más de resistencia. Eso es, eso es. ¿Vas bien? ¿Tú sí ves el reloj? No. Es que le debe ver lejos. Me da el punto ciego. La chimpiona. Ah, bueno, pero ahorita nos avisa. En el tic, tic. 3, 2, 1. Cambio. Vamos a juntar manos y pies. Ahora. Por ejemplo, Dani tiene mucha más fuerza en el abdomen que yo. ¿En serio? Entonces yo me veo bien chafa, pero Dani sí hace su bebé. Recuerda respirar. Está bien, va bien, va bien.
Y ahí vamos. Ahí nos contamos un chiste, platicamos. Ah, sí, está bien fácil. Ajá. Dos, uno. Y cambian de ladito. Empezamos en uno, sale. Es normal que de un lado tengan un rango de movilidad mayor, mayor fuerza, mayor equilibrio. No se preocupen, háganlo lo mejor que puedan, a su nivel, a su ritmo, a su intensidad, y será excelente para ustedes. Pero no se trata de que estén en día de campo, amigos, pero sí que se esfuercen, ¿ok? Muy bien, ¿qué tal? Y es la primera, ¿verdad? Sí, pero haz de cuenta que no, que esto nunca pasó. ¿Ah, dos no faltan tres? No, sí. Si esto no pasó. Cuéntalo, es 3, 2, 1. Ah, vale. Vale, de todos modos nos faltan más. Estamos a lo mejor. Estrategia de los marines, cuéntale al revés para que tu cerebro crea que faltan menos, no que faltan más. Muy bien. Ah, así destrucción total. Híjole. ¿Se aplica también con el tiempo de descanso? ¿Eh? ¿También aplica con el tiempo de descanso, de recuperación? No, mira, hasta lo voy a adelantar. Ah. ¿Listo? Juegas con mis sentimientos. ¡Dale! Cambio, toca.
manos juntas. De los pies con brazos extendidos. Ahora. Solo si tú puedes. Siento que me acerco cada vez más a ti. Te voy a poner cabecita. Tú puedes, tú puedes. Inspira cuando vayas. Más bien, suelta el aire cuando vayas arriba. Cuando juntes, sacas. Eso. Tú puedes, dale. Lateral. Lateral calendario, enero. Eso es. Abro y cierro. Despego mi cadera. Lo disfruto, ¿por qué no? Es como cuando dicen te va a doler, pero te va a gustar, así es el ejercicio. Uy, venga, venga, esta que es tercera. Es tercera, Dani. Cambio de lado. Posición calendario. Número 3. Sale. Ahí vamos. Es el último, Dani. Es el último. Ah, estás aplicando la polaco special. Ajá. Sí, es que luego no. No se sabe qué tan chueco estamos, ¿no? ¿Verdad? Sale, sale, sale. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Listo! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Déjele, déjele! ¡Ay! Se nos anda cayendo, Daniel. Uy. Eso fue bueno, ¿no? Sí. Me toca tomar agüita. Y nos faltan como 2 minutos. Ah, bien. 5. Super. Sujet pie. Pues vamos a estirar. Ay. Ay. Vale, vamos con estiramiento de la corva. Estiramiento tipo cuna. Recuerden que se quedan ahí guardaditos en el Facebook de Deportunam para que ustedes los vean cuando quieran, las veces que quieran, y realicen las sesiones que más les gusten. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Uy, aprieto abdomen. Eso es. Distribuyo peso en el pie. 5, 4, 3, 2, 1. Sale también. Rodilla al pecho. Ahí me quedo. Uy, ya me iba a caer, pero no, no me caí. Eso es. Ay. 5, 4, 3, 2, 1. Casi. Sale, cambio de pierna. Recuerden siempre que sujeten brazos o piernas de esta forma. Cinco, no sujetar directo de la articulación. 3, ay. 2, 1. Sale, sumas 4. Igual cuando apoyen para hacer un poco más de ampliar su rango de movilidad, cinco, con sus aperturas, cuatro, nunca de sus tres, articulaciones, de dos, sus muslos, uno, sale, etc. Vamos a estante, derecho. Ay,
5, 4, 3, 2, 1. Sale, cambiamos de lado, de la siguiente, izquierdo. YouTube, me quedo aquí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sale, brazo derecho adelante. ¿Lograste qué tal? Ya no te vi en las últimas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. En la grabación y te regañaré. ¡Ah, no! A lo mejor y no fueron tan buenas mis poses de calendario, pero sí, corrígeme si tengo pero que... Pero le echaste sentimiento. Le eché mucho sentimiento. 5, 4, 3, 2, 1, sale, vista del cielo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y vamos a meter el pecho. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y terminamos con respiraciones profundas. Vamos, inhalamos. Exhalamos, segunda, inhalamos. Exhalamos, última, inhalamos. Exhalamos, muy bien. Muy bien, gracias. Vale. Y ustedes, amigos, esperamos que se la hayan pasado muy bien, que hayan sudado, que se hayan divertido, que se hayan desmayado un ratito, igualito que Dani, igualito que yo. Pero no importa, recuerden que lo más importante es empezar a hacer activación física, ejercicio, baile, algo, muévete, porque recuerda, la UNAM no se detiene y tú tampoco. Soy Marcela. Yo soy Daniel. Y esto fue... ¡Fuerza! ¡Fuerza!